Philippe Pinel es considerado el padre de la psiquiatría moderna. Si no sabes quién es, Pinel estableció nuevos métodos de diagnóstico que para la época se consideraron bastante revolucionarios. No obstante, no vamos a hablar en este vídeo de eso, sino vamos a hablar de lo que consideramos que en el trato al paciente ha sido el mayor avance en muchos siglos, el tratamiento moral. Debemos recordar que la mayoría de psiquiátricos de aquella época, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, a los enfermos mentales se les solía encadenar. Sí, se les solía encadenar, se les daban baños de agua fría, en muchos casos se propinaban palizas de gratis y se les podía llegar a matar de hambre. Tal cual lo oyes, eran lugares horribles. El caso es que a Pinel, tras haber participado en la Revolución Francesa de 1789, se le asigna a dirigir uno de estos centros psiquiátricos. Y es aquí donde comienza este fenómeno del tratamiento moral que a día de hoy sigue teniendo sus repercusiones. Este movimiento empieza cuando Pinel, prácticamente nada más está recién llegado al centro, decide eliminar todas las cadenas que sujetaban a los enfermos mentales. No las consideraba necesarias porque la verdad que tener retenida a una persona en contra de su voluntad muy moral no es, creo yo. Además, al poco de quitar las cadenas y demás, se dio cuenta que los tratamientos de sangre que se hacían, que se les sacaba sangre a los enfermos con sanguijuelas y jeringas y demás, lo único que hacían era debilitar más al enfermo. Así que decidió eliminarlos también. Aunque mantuvo algunos tratamientos que, bueno, que eran propios de la época. Por ejemplo, lo de tener que matarlos de hambre y dejarlos en inanición, pues bueno, se consideraba que tenía sus efectos y sus repercusiones y lo mantuvo. No obstante, lo de quitar las cadenas, la verdad que fue un bombazo. Además, Pinel, tras algunas observaciones, se dio cuenta de que estos residentes dentro del centro psiquiátrico tuvieran relaciones sociales entre ellos y que las mantuvieran con sus familiares y demás, resultaba bastante beneficioso para mantenerlos en la realidad. Además, se encargó personalmente de poner a los residentes de estos centros un régimen de trabajo. Sí, tal como lo oyes, un régimen de trabajo. Puso a los residentes del asilo a trabajar en las instalaciones, en jardinería, a cuidar el vallado, ofreciendo así un nuevo tipo de terapias que se basaban en el trabajo y mantener ocupada a la persona. Pareciera que tener a los enfermos metidos dentro de una rutina de trabajo les resultaba bastante beneficioso. Y aparte se ahorraba un gran dinero en tener que contratar personas para poder realizar todos los mantenimientos del asilo. No obstante, todo el tratamiento moral que se promulga con la abolición de las cadenas y el trabajo y demás, no se hizo ley hasta 12 años después de la muerte de Philippe Pinel, así que Pinel tampoco vio cumplida su obra en una ley. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario.